Eso es duro de roer. Estamos en un estudio improvisado, pero recontra profesional, con un camarógrafo espectacular, para entrevistar a Daniel F. Le vamos a preguntar, para empezar, ¿de dónde viene la F? Que no me queda a mí claro. Daniel, bienvenido a duro de roer. F de forense. ¿Verdad? F de forense. Claro. Eso la has sacado ahorita. O sea, para claro, mí que... Claro. Yo pensé que era de feo o de alguna otra cosa. También. También, de flaco. Forense, feo, flaco. Sí, bueno, y todo lo que se te ocurra. Bueno, ahí está. Toda la gente puede ahí colaborar básicamente con descifrar la F, que sería importante. ¿Cómo nace leucemia? ¿Cómo se llama ese contexto? Pero los 80, un contexto recontra jodido. Sí. Hubo una línea, me acuerdo yo, barrio del pueblo en la época. Uh-huh. Me acuerdo, pues iba de Miñi, entonces segura, hemos 16 personas, creo ahí. Y ustedes ya posicionados, ¿cómo saben toda la onda subte en paralelo? Sí, pues no dimensionábamos mucho el asunto en realidad, o sea, siempre digo esto, ¿no? Es que rememorando un poco cómo era la época y qué cosas hacíamos en esa época, puta, me cago de miedo ahorita, pero, ¿no? Porque caminábamos en pleno toque de queda, ¿no? Íbamos a cualquier sitio, nos metíamos en cualquier barrio, ¿no? Donde también se metía la policía, se metía Sendero y todo, entonces, pero no dimensionábamos mucho el peligro en realidad, ¿no? ¿No? Y ya con el transcurrir de los años, ya pues a muchos de los que estaban metidos en la mancha subte, pues los metieron preso, fallecieron algunos, entonces, y ahí sí ya comenzó a sentirse. ¿Te reivindicaban algo en particular? O sea, ¿se pusieron a pensar que esa movida estaba llevando a otra cosa? ¿O que tenían convocatoria? Las primeras bandas que aparecieron a finales de los 70s y principios de los 80s, lo que reivindicaban, aunque parezca chiste ahora, reivindicaban el castellano, o sea, cantar en castellano. Eso era un poco la bandera, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a tocar, tocábamos en medio de grupos que todos cantaban en inglés y cantaban canciones de otros autores, ¿no? Y nosotros tocábamos nuestras propias canciones en castellano, ¿no? Entonces, esa era la pelea, ¿no? Esa era la pelea y es por eso que de repente se enfocó en nosotros esta atención, ¿no? que comenzó a haber alrededor nuestro, ¿no? ¿Y sobrevivió en los 80? Sobrevivimos los 80, sobrevivimos los 90 de Fujimori, y hemos llegado al nuevo siglo más o menos con bastante salud, te diré. Comparado, quiero decir, a muchísima otra gente que se quedó en el camino. Sí, claro. Que se pasó de vuelta por algún motivo, quiero decir. De todo, ¿no? O sea, de todo. He conocido músicos súper talentosos que se han ido a la mierda por la droga. O sea, de pronto eran unos grandes guitarristas, unos grandes bateristas, y a los 3, 4 años ya no eran nada, o sea, estaban tirados en el piso pidiendo plata en los mercados, ¿no? Entonces son cuadros terribles. Una vez alguien quiso producirme un disco, yo encantado, ¿no? Entonces fuimos a su estudio, todo, entonces, y de pronto me dijo, yo quiero manejar tu carrera, quiero hacer esto, tengo contactos en tal sitio, en México, en España, en todos lados. Ah, qué bacán, ¿no? Entonces comencé a grabar ahí un par de canciones, está todo muy bien, ¿no? Y de pronto nos sentamos y vamos a hablar seriamente, me dicen, ¿no? Y qué miedo. Entonces, para comenzar, ya debes dejar de usar zapatillas. Puta madre, tienes que sacarte esa gorra, ya esas camisetitas, y no, puta. ¡Ah, la mierda! No, ahí nomás quedó la grabación, puta, ahí nomás salí del estudio y ya no pasó nada. O sea, me perdí una gran oportunidad, ¿no? La verdad que no me interesan esas grandes oportunidades. O sea, comercial de Ñapancha, nada, se están llamando para ese tipo de cosas. No, a lo más que llevo es ser jurado en los festivales de Claro, de la Pepsi Cola. Ya, pero no, American Idol, esa vaina. No, si me llaman yo voy, ¿no? Porque a mí me interesa la gente que quiere surgir en esto de la música, en esto del arte, ¿no? Y cuando me llaman para esto de ser jurado en estos concursos, sí, o sea, sí quiero estar y me gano con todas las canciones que se presentan. Escucho literalmente, son 500, 600, 1000 canciones que uno escucha y puta, se te cae el culo, o sea, es
de puta madre, hay un montón de talento que lástima pues que no se les pueda dar cabida a todos. Cuéntame en qué estás trabajando ahora, es decir, sé que vas a hacer un lanzamiento en breve, sí. Cuéntame un poco de eso. Bueno, estoy por sacar ya por fin un disco después de tiempo, este nuevo disco que está ambientado en un Cusco ficticio, en un Cusco, un Cusco apocalíptico, y está ambientado en esta peregrinación al Coyuriti, uh-huh. Esta fiesta del Coyuriti que se da antes del Inti Raymi. Uh-huh. He ido a la peregrinación, todo, he estado en el templo, he tocado la piedra, he tocado el taitacha y todo. Y es una emoción súper fuerte, ¿no? Y en base a todo esto se hizo este disco, ¿no? Que tiene este trasfondo en pro de salvar, aunque parezca Robin Hoodense, de salvar los nevados andinos, ¿no? Que cada vez están más y más secos. Por eso estamos con gente muy, muy metida en esto que son los de hielo, que es gente que está metido en ambiente, en ecología y todo eso. ¿Por qué hacemos esto, ¿no? Aquí en el Perú? O sea, ¿por qué toda esta onda destructiva cortoplacista? ¿Cuál es tu explicación para esto? No, por tanta minería, tanta huevada, pero cosas como que volémonos todo, carajo, ya la quinta generación tener ni mierda, pero no importa, yo me vendo plata ahora y mis hijos. Sí, pues de hecho, hay un sector, pequeño sector, de gente que simplemente full dinero y que no piensa en nada más, ¿no? ¿No? Todo piensa en urbanizarlo y que Machu Picchu sea como Disneyland algún día, ¿no? Y que vengan millones de personas a visitarlo. Entonces, no me interesa esa mentalidad, ¿no? Me interesa la vida, me interesa que aún haya agua en este planeta, en este país al menos. Yo creo que estamos demasiado rodeados de indiferentes, ¿no? Entonces, es bastante, causa mucha ternura ver a una señora que intenta salvar un árbol o un señor que intenta salvar 20 perros, ¿no? Y ver que todos los demás se ríen y que lo tildan de locos, ¿no? Entonces, por eso yo estoy con los locos, ¿no? O sea, estoy por ese lado. Los esperamos este 26 de noviembre en el Parque de la Exposición. Estaré presentando un disco donde la estrella es la indiferencia, ¿no? Y vamos a ver pues, de acabar con la indiferencia algún día, ¿no? Los esperamos este 26 de noviembre en el Parque de Exposición. Ayer soñé que respirabas en mi pecho, ayer soñé que dibujabas en mi orilla una razón, una canción para mí. Al despertar quise ver el sueño hecho realidad, vivir el tiempo que nos queda por andar, pero al mirarme me dijiste olvídate, fue solo un sueño y nada más, despiértate de una vez. Para todos los forenses. Tiene que poner los aplausos, ya, la pica pica, toda esa huevada, toda esa.